Hello, hola, hola, Sara. How are you? Ya estamos. Hi, teacher. Hi, how was your weekend? Fine, fine, thank you. And you, teacher? Very good. You, you, you were able to to rest? to have some rest Oh no I was um, busy <gasps> No way <laughs> Well at least you were busy you were doing your stuff you were having fun I think um um no so sé cómo decirlo estuve muy ocupada en cosas de casa Uh oh, doing house chores trying to keep everything in order. Tratamos de mantener todo en orden en casa, right? Yes, teacher. Siempre trabajando. That happens, Sara, pero me alegra que tuvo un fin de semana divertido, lo tuvo ahí lleno de cositas que hacer, porque de esa manera nos mantenemos ocupados Qué hey, bueno. Chair. Thank Qué you, bueno. teacher. You're welcome. <laughs> thank you, thank you. Let's see, we also have here Mariel, also Emily and Maria Consuelo. How are you doing, girls? Como estan? fine, teacher. I'm okay, teacher. Oh, what about you, Mariel? I'm fine, just fine oh nice nice did you have a good weekend yes good okay let's see maria consuelo what did you do on your weekend hi teacher did you do an activity Or something during your weekend hizo alguna actividad uh, durante su fin de semana puedes comentarle teacher que estoy con el covid he estado guardadita en la casa oh no we hope you get better really soon María. oh no Try to have lots of rest. Drink some water. Take your medicine, and we hope you get better soon. Oh, that's so sad. Okay. Yeah, yes. I'm medicated and I'm stable. thank Whoa, that's something. Oh, thank you, thank you for keeping us updated. <laughs> gracias okay. por mantenernos actualizados, María. Qué bueno, gracias. qué bueno que ya esté mejorando. ¿Se siente bien? Do you feel okay? Yes, yes, I feel good. Ok, perfect. No tan, tan, tan bien, pero no estamos mal. That's es important. Ok, ok, sí, gracias. Sí, sí. Esperamos que se mejore muy pronto. Primero, Dios, gracias. Sí, esperemos que sí. También tenemos aquí thank you for being on time as always guys. También tenemos a Roberto, a Ever y a Ronald who are joining us. Hello guys. How are you? Hello teacher. Hi, hi teacher. Ever. Hi hi good evening. Did you have a good weekend? Tuvimos un... Yes, yes, I working. Uh, are you working now, Ronald? Yes. Oh, no. Well, you are doing multitasking, right? Estamos haciendo ahí multitareas. <risa> <risa> oh, pero esperamos que esté súper bien. Esperamos que esté súper bien. Y que haya tenido un buen fin de semana. Thank you. You're welcome. También tenemos a ver a ver a Ever Alexander Verónica Guadalupe. Super, cool, cool, cool. Okay, guys. Well, welcome for today's class. It's eight o'clock. Wow. Imagínense, son apenas las ocho en punto and you're already here. Hello, Ingrid. Good evening. Hello. Hello. How was your weekend? Como estuvo su fin de semana? Let's see. We also have Adriana, Adriana Guerra, who is joining us. Ok, guys, estoy muy contenta de verlos por aquí. I'm so glad to see you here in another week, in a new week. Today is Monday. Y estamos cerca, cerca de finalizar el mes. We're about to say goodbye to January, right? Vamos a decirle adiós a enero. Porque, oh, el... ah, no, es. Esta no era. Era esta. Me sorprendí porque les iba a decir qué día es hoy y me quedé pensando, pero yo cambié la fecha. Today is, today is not Wednesday. Today is Monday. What's going on? But here we have the right one. Today is Monday, January 31st. 31st. In 2022. Today, ahora tenemos... 31 de enero siendo lunes. Ya mañana le estamos diciendo hola a febrero, ¿verdad? <laughs> Qué rápido, ¿no? A ver, a ver si se nos están uniendo más. Aquí está Gilma. Hello Gilma, welcome. Hello teacher, I am fine. I am Nice. Thank you for saying it. Gracias por compartirlo. Gracias. Ay, qué bueno que los tenemos por acá, guys. Miren nada más, apenas son las 8 y 3 y ya los tenemos aquí 14 participantes. Super, ok. Today we have a super class. El día de hoy tenemos una clase pero súper estupenda. En donde vamos a estar hablando mucho. El día de hoy creo que yo no voy a hablar porque ustedes son los que me van a enseñar a mí. <laughs> Así que guys, today's topics will be. Porque digo podrían ser porque posiblemente solo veamos dos today and the other the others tomorrow, but we never know. <laughs> Así que el día de hoy tenemos vocabulary places and things. ¿Qué es esto? Vocabulario de lugares Cosas. pero antes de comenzar before to start I would like to ask if we are having questions about the platform si tenemos preguntas sobre la plataforma eh, sugerencias algún problema con algún ejercicio logramos the most important thing logramos terminar sección 3 y el midterm sí o no escríbanmelo todos en el chat si terminamos el sección 3 y el midterm. Vamos todos a escribir en el chat. ¿Qué me van a escribir? Yes or no. También me pueden decir yes, I did, ¿verdad? O no, I didn't. A ver, a ver cómo vamos. Yes, Don me dice eso, muy bien, buena manera de responder. Yes, teacher, yes, yes I did. Perfect. Yes, excelente. No, si yo sabía que aquí venimos pura gente que le gusta aprender, right? Que le gusta estar ahí con el feeling. Perfecto. Ahí está. Muy bien, guys. Entonces, perfecto. Entonces, ya que veo que no hay problemas, me gustaría saber ahorita, veo que todos estamos súper bien hasta aquí, pero me gustaría saber si hemos tenido problemas. Ahorita es cuando, problemas en la plataforma, problemas con el grupo de WhatsApp, problemas con cualquier cosita, para eso estoy aquí, este es espacio abierto. Ajá. ajá, ajá. A ver, a ver, a ver. Teacher Roberto, ah, Roberto, what's your question? Ah, una pregunta, ¿cuándo terminamos y hay que inscribirse para el nuevo módulo? Ah, según lo que tengo entendido, eh, los de corporativo le hablarían para el nuevo módulo, según lo que sé. Ok. Ok. Ok, perfecto. A ver qué me dice por acá. Uh, uh, uh. A ver, a ver, Carmen, hi. Le y gustaría. Con respecto a la pregunta que acaba de hacer el compañero, uh -huh. eh, por lo menos a mí ahora me cayó el correo en donde me piden que ya llene en línea y que envíe mis documentos y la fecha límite que es hasta el 7 de febrero. Super, gracias por esa información, Carmen. Muy bien. Me eh, imagino. Que no tardan en, en enviarle a él. Me imaginaría yo igual. Es de casualidad, Carmen. ¿Usted en qué parte de la plataforma está? ¿Ya terminó sección 5 o está todavía en sección 3? Eh, voy a iniciar la 4. Super. Perfecto. Gracias, Carmen. Okay. Entonces, oh, ¿Qué me decían por ahí? ¿Quién quería hablar? Teacher, Teacher. teacher. Sí, Sara. Teacher. A mí también ahora me enviaron para que me escriban en, en el módulo siguiente. Uh -huh. Así que me imagino que poco a poco le van a ir envi enviando a los compañeros. Gracias, Sara. ¿Usted también le mandaron un correo de casualidad? A mí me mandaron un WhatsApp. En oh, el okay. WhatsApp me lo mandó este Paola Iglesias. Super, gracias, Sara. <laughs> Gracias. En ese caso ya tenemos una mejor información. Como ven, por eso somos una comunidad. Entonces eh, es de estar revisando porque tal vez pueda que los contacten por WhatsApp o pueda que los contact los contacten por el correo. A mí ya me ha pasado que a veces estoy esperando un correo y no me aparece porque está en la zona de spam. De los de ahí, de, de, de que directamente se va a la zona de spam o a los que no, no, no nos aparecen en la bandeja normal, ¿verdad? Así que se está revisando todas las bandejas en el correo, solo para ver si de casualidad no se ha quedado el correo por ahí. Y pues podamos inscribirnos y los pueda ver en el siguiente módulo, ¿verdad chicos? Tal vez no, bueno, posiblemente no esté yo, pero los veré en los videos, que es lo importante. Así que eh, gracias chicos por haberme ahí complementado y la pregunta, porque ya por lo menos sabemos que tenemos ciertas fechas en donde ya nos van a estar comenzando a contactar para el siguiente módulo. Súper. ¿De casualidad tenemos otra pregunta? Ahorita es cuando. <laughs> Preguntas, dudas existenciales, comentarios... pensemoslo tiktok tiktok ok entonces en ese caso yo tengo una pregunta que me... justo a tiempo a ver cuál es su pregunta oh, bueno es una, como una duda más más que todo es Háganla. Que el día jueves yo me quedé, quedé como con la pantalla en negro y ya no pude ver la clase no sé si a alguien más le pasó o sería mi conexión o algo así nos pasó a varios, Ingrid, incluso a mí. No sé si de casualidad fue su conexión, no fue la mía, pero el día jueves estuvimos experimentando bastantes fallas técnicas con la conexión a Internet a nivel nacional. Entonces, por eso es que unos se salían, otros regresaban y... Eh, estaba divertido, así que... Ah, sí, sí, me no pasó yo estaba y me quedé todavía como un rato y dije yo, no, no, creo que es la conexión. Y al final me salí, quizás como a los 15 minutos, media hora, porque sí. no escuchaba nada. Sí, fue por eso. Yo también me salí un buen momento porque eh, igual la conexión no estaba funcionando, ni los datos, ni nada. Entonces, eh, ay, era súper, súper terrible, pero... Eh, esperemos que Yo hoy como no vaya que eran las nueve Dije bueno bye <laughs> También bueno no Porque ya a las nueve Sí cerramos y todo Ya a las nueve sí se finalizó bien <laughs> Pero sí gracias No pero André. de hecho era a las nueve Y creo que usted se fue O no sé si era mi internet del, No sé pero me pareció que usted se fue Y dije bueno ya son las nueve No creo que vuelva así que me fui <laughs> No de hecho lo terminamos Como a las nueve y cuatro Terminamos el jueves, así que... Ah, pues regresó usted. ¿Es lo que yo sí. Me <laughs> sí, ya regresé porque me estuve como, como mis 10 minutos. Entonces ya regresé y, y ya seguimos como ya con lo último, pero en el caso de que no lo hayan podido ver, no se preocupen, ahí está parte 1 y parte 2 en la lista de reproducción de YouTube y ahí se van a volver a reír de todos los problemas que tuvimos de conexión, ¿no? Ok, está bien, muchas gracias. Ya sabe, ya sabe, aquí estamos también para resolver esas dudas, porque la verdad es que el jueves sí estuvo interesante. Esperamos que no vuelva a pasar Pero sí, guys Ahora sí, ya comenzando A entrar en materia Ya hablamos que vamos a estar hablando De vocabulario, pronunciación De compound nouns ¿Qué son estos? Son los nombres que son compuestos ¡Ay! Ah, esto va, nos vamos a divertir De lo lindo Pero sí, para comenzar Vamos a ver un poquito sobre Vocabulario de Places ¿Por qué? Porque de aquí va a salir una actividad muy bonita. Eh, ¿Have you ever played Pictionary? ¿Alguna vez han jugado Pictionary? No, teacher. Ay, pues no. mañana no van a decir lo mismo, van a decir yes. <laughs> ok, guys. Lo que vamos a estar haciendo es, vamos a ver este vocabulario de lugares, about places. Vamos a ver su pronunciación y vamos a ver lo que es, ¿verdad? Y luego nos vamos a ir a Breakout rooms, en donde vamos a estar. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver. Eh, quiero hacerlo con The Zoo. el zoológico, ¿verdad? Right? Vamos a ver. Por mm, ejemplo, eh, voy a jugar con Andrea. Andrea está ahí? Are you ready? Yes, teacher. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Hmm. ¿Cómo podemos hacer? Ok, Andrea, usted va a adivinar qué lugar uh, es. Por ejemplo, uh, vamos a tener la imagen. Yo ya le uh, dije uh, que es zoológico, uh, pero usted va a adivinar qué lugar es. Usted se va a hacer como que uh, no. Uh, está. Uh, Entonces, yo soy un estudiante también verdad entonces yo estoy jugando con andrea y yo quiero hacer que andrea adivine el lugar que yo le voy a describir por, e por ejemplo uh, this place, in this place you can find lots of animals you can also uh, see them Play with them. We have different kinds of animals, and also you can feed them. Well, sometimes. <laughs> and let's see. And you can spend your time in this place with your family, with your friends, things like that. Ahora, what place is this? Qué lugar es este? Vamos a ver, a Andrea. Me cuenta. What place is this in which you can find lots of animals? Um, probably <laughs> um a park. <laughs> Would it be a park? Mm, maybe I'm not being that specific, hmm. Como Andrea no adivinó y pensó que era un parque y no es un parque, ¿verdad? Ya todos sabemos la respuesta. No fui muy específica. Buen trabajo, Andrea. Entonces, necesito dar más detalles, ¿verdad? ¿Cómo me pregunta usted, Andrea, por más detalles a mí? Si usted Ay, quiere, no teacher. <laughs> no se preocupe, para eso estamos. Puede decir Can you give me more details? Entonces estamos ahí. Can you give me more details? Vamos, Andrea, pídamelo. Es que casi no lo entiendo. Es quizás si me lo escribiera yo lo. Yo lo gusto, pudiera pronunciar Con gusto. Vamos a hacerlo por aquí abajito para que todos lo vean, ¿sí? Oh, me quedó en blanco. Ay, what am I doing? Ok, listo. Can you give me more details? ¿Ven esto? ¿Puedes darme más detalles? Ahora sí, Andrea, vamos. Can you give me more details? otra vez details details ah, can you hear me more details <laughs> de 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 details details sí otra vez details es como you una me more details no sí así ah. es en lugar de la A, piense que es una e. details Así. The, details. The Eso. Can you give me more details? Perfect. Hoy sabemos cómo decir details. Excelente. Entonces, ahora que Andrea, gracias Andrea, ahora yo le voy a dar más details. Let's see. In this place, you can find crocodiles, elephants, uh, birds. Uh, let's see what else. Giraffes. And sometimes snakes and let's see, let's see, lions, tigers. Mm -hmm. Which place is this, Andrea? Do you know it? It's the zoo. <laughs> Yay, Andrea, you know. So now Andrea has one point. Ahora Andrea ya tiene un punto. Y ahora, después, Andrea va a comenzar a darme detalles de diferentes lugares, por ejemplo, de acá que los hemos estado viendo. Y vamos a ir adivinando. Así como acabamos de hacer esta demostración, así vamos a hacerlo en las breakout rooms. ¿Creen que podemos? ¿Será que sí? ¿Qué me dicen, guys? O hacemos otro ejemplo. otro ejemplo. Sí, Perfecto. Otro ejemplo, teacher. Super super duper. Entonces en este caso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer guiado. Ah, yo quiero ver, por ejemplo, ever con José Luis. ¿Están ahí los dos? Yes, teacher. Ok, aquí está José Luis. Perfect. What about you, ever? Are you there? Hello, teacher. Uh, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luis, piense en un lugar de este slide. Piense en uno de estos lugares, tome ese lugar y ahora usted se lo va a describir a Ever. Vamos a ver si Ever puede identificarlo. ¿Le parece? Ok. I try. Perfect, That's the idea. Um... in this place are more children what every morning to learn and play with your friends and your teacher what place is this oh. what place is this awesome awesome Is school. Yes. Sí. Uh, excellent. Now you both have a point. ¿Por qué tienen un punto? Porque José Luis pudo explicarlo de buena manera y Ever pudo comprenderlo de buena manera. Perfecto, guys. Ahora nice. sí. Nice, ¡Excelente! Yo diría excelente. <laughs> Entonces, chicos, chicas, ¿vemos cómo podemos hacer este ejemplo? ¿Podemos hacerlo? ¿O necesitamos más ejemplos? ¿Qué les parece? ¿O ya lo quieren hacer ustedes a las breakout rooms? ¿Qué me dicen? Claro, as chocolate. Ok. Oh. ¿quién? Yeah. Who's asking? Ever, is it you? Yes, eh, vamos a, primero a ver los el vocabulario de las ¿Sí? dos presentaciones, ¿ok? Sí, okay. No, no, se preocupe que el vocabulario siempre lo vamos a ver, lo vamos a repetir para ver la pronunciación y ya luego nos vamos a las breakout rooms, eso no se preocupe. Pero la idea es que ya saben qué es lo que vamos a hacer y le van a prestar más atención a las pronunciaciones y cómo lo vamos a decir eso es lo importante entonces estamos listos oh está preguntando? ah tell me Gustavo is it you yes okay please I, ask I think we should be following in the en the place Oh, ¿puedes decir eso de nuevo, por favor? Creo que la conexión nos está dando un poquito de problemas. O oh, el idioma, mejor lo digo en español. No, I don't think so. It's the connection. no creo que así. Es la conexión. Creo que lo que tenemos mayor problema es en lo que es dar las descripciones de la mayoría de lugares. Exactly. Por eso es lo bueno de que ustedes cuando vayan a hacer la descripción eh, sepan más o menos cómo, cómo podríamos hacerlo. Vamos a intentar hacer un poquito de eso en cada uno para que tomemos palabritas y las usemos en la actividad. ¿Les parece? That's the idea. Ok. Ok. Perfect. Super. Entonces, ay. Esto se me movió. Y voy a borrar esto. Súper. Entonces, ahora sí. ¿Listos? Comenzamos con telephone booth. Telephone booth. ¿Todos en casita? Ahí. Telephone booth. Esta TH la vamos a pronunciar. Eso. Esta TH lo vamos a hacer. Booth. Uh, uh, booth. Eso. Telephone booth. Telephone booth. ¿Qué es esto? Nos está diciendo que es una como caseta, ¿verdad? Caseta de teléfono. Este booth es eso, es la caseta donde llegamos y ahí hablamos por teléfono, All right? Telephone booth. Ahora, cómo podríamos describir o dar detalles sobre este lugar? Mm, in this place you can maybe call to your friends. And, vamos a decir que puedes llamar, ¿verdad? Call. O, Así como lo tenemos, así se escribe. Call to your friends, a tus amigos, ¿verdad? Maybe to your family, or also, well, these places sometimes are close to the park, ¿verdad? Ya alguna vez hemos visto, bueno, en, en los tiempos de antes, ¿no? Que íbamos a, 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 a llamar allá al parque y nos íbamos a estar ahí en esas casetas porque prácticamente estaban close to the park entonces podemos decir en these places are really close to the park ¿qué les parece? ¿serían buenos detalles? ¿creen que lo podemos utilizar en la actividad? yes teacher super, excelente seguimos the next one castle castle esa T no existe. Esa T no la veamos. Está ahí de modelo. Castle. Castle. Eso, muy bien. Castle. Que es castillo, ¿verdad? Castillo. ¿Cómo podemos describir un castillo? Ah. In this place. Uh, this, in this place maybe live... Maybe lives a queen. Hmm. And also a king. Maybe a princess. ¿Qué más podemos decir? Uh, these, sometimes these places are very famous. Son muy famosos, ¿verdad? The people go there and take some pictures of them because they are magnificent. Ellos son magníficos, son hermosos, ¿verdad? They were built many hundreds of years ago. Ellos fueron construidos años, años atrás, cientos de años atrás. ¿Por qué? Porque son parte de prácticamente el patrimonio, ¿verdad? De un lugar, a castle. ¿Creen que podemos utilizar algo de esto? Maybe trying to say that here. Maybe leave a a princess or a or a prince or something. ¿Creen que podríamos utilizar esto? Teacher, si digo que las personas tienen sangre azul la que cómo sería? Oh. There, there, there are uh, people with uh, blue, blue oh, oh, bueno, dígame. Muy bien. Bueno, en este caso, me encantó lo que dijo, porque estamos utilizando el vocabulario de las sesiones anteriores de la semana pasada, que estábamos hablando de blood, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, The people, maybe the family who is living here has the blue blood. ¿Vemos eso? Blue de azul, ¿verdad? Blood. La sangre azul. The people or the family who is living here has the blue blood. Tiene la sangre azul. ¿Cree que lo podemos utilizar así? Yes, teacher. Thank super, you. you're welcome. Si tenemos ahí más detalles que les gustaría que les ayudáramos a hacer la idea, please let me know. That's the idea. Ok, super. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Fire station. En casita, fire, fire de fuego, ¿verdad? Fire station, station. No vamos a decir station, vamos a decir station. Vamos a pronunciar solo esa S. Station, fire station, fire station. Ahora sí. ¿Cómo podemos describir este lugar? Un fire station es esa estación de bomberos, ¿verdad? Donde están los bomberos a la espera de labor. Entonces, ¿cómo podríamos describir este? In this place uh, used to work heroes. Son héroes. Aquí trabajan héroes, heroes. And they always are. Aware of the danger, ellos siempre están ahí al cuidado del peligro, porque siempre están tratando de ayudar a los demás. They are always willing to help others. Ellos siempre están dispuestos a ayudar a los demás. ¿Qué más podemos decir? Sometimes the people who works here, las personas que trabajan aquí, ¿verdad? Uh, used to help us if we have fire in our homes or maybe in a building who is close to my home. Estos nos ayudan si hay fuego en nuestras casas o en los lugares, en los edificios que están cerca de mi casa. ¿Qué más podemos decir? Sometimes they help us if we want to uh, maybe help my kitty because my kitty is stuck in a tree. Sometimes, a veces tenemos que los, los gatitos están ahí atorados en los, en, los, en los, ¿cómo se llama? En los árboles. They are always willing to help other animals, but mostly they used to help us when we have fire in our homes. Cuando tenemos fuego en nuestras casas. ¿Eso estaría bien? ¿Les gustaría que les ayudara con otra descripción? ¿O vamos bien? Would it be? Silencio incómodo. Ok. Espero, espero que sí vayamos bien. Ok. Seguimos con bank. Bank. Banco, ¿verdad? Bank. ¿Cómo podemos utilizar bank en una descripción? Oh, this place is related to money. Este, este lugar está conectado con el dinero. You can save your money here, ¿verdad? Tú puedes guardar tu dinero aquí. ¿Creen que esa sería una buena descripción? ¿Hay algo más que nos gustaría añadir? Vamos, chicos. pay bills and credits. Muy bien, excelente, José Luis. Credits, loans, también. A lot of money. Lots of money, sí. Credits, you can also can have your debit card, ¿verdad? Tu tarjeta de débito, and also you can have An account here. Ay, muy bien, guys. Ya ven que hacemos una mejor idea all together. Excelente. Ok, seguimos con Street. En casita, Street. Street. ¿Qué son estas? Calles. Street. Eso. Street. street. Very good, JC. Entonces, estas calles. No sirven. Okay, vamos a ver una descripción. Ah, in this place. Well, everybody can cross this place. Todo el mundo puede cruzar este lugar. Ya sabemos, ¿verdad? Podemos cruzar cross this place. Uh, sometimes there are, there are lots of cars, buses, very transportation going on here. Also, uh, you can walk your dog in this place. And uh, maybe you can uh, walk in this place in the mornings, going to the store, maybe, or to the school. But every day you are going to cross this place. Cada día vas a cruzar este lugar. Creo que todos los días pasamos por una calle. Así que podríamos utilizar esa descripción. ¿Nos gustaría añadir algo más para poder utilizar esa descripción estando en las breakout rooms? Lo tomo como que estamos bien. Oh, a ver. ¿Sí? Sí. Ok, súper. Thank you. Now, a house. Oh, ¿quién? Todos conocemos esta palabra, right? A house. Casa, ¿verdad? Uh, in this place, you can live, have a family, uh, maybe watch TV. Ah, ya con eso ya caímos, ¿no? <laughs> you can do your normal routine. You can cook. You can wake up in this place. You can brush your teeth. y podemos seguir, ¿verdad, guys? Esta es la más fácil. Seguimos con post office. Post office, post office. ¿Qué es? Oficina postal para mandar qué? Cartas, correo. ¿Cómo lo podríamos describir? In this place you can send packages to your family, to your friends, to your uh, significant other. ¿Qué más podemos decir? Cuando decimos significant other, estamos hablando como de tu interés romántico o de tu persona querida, ¿verdad? Entonces eh, podemos utilizar eso también. Eh, ¿Qué más podemos decir? You can send letters, puedes mandar cartas, ¿verdad? Eh, ¿Qué más podríamos decir about post office? Pues eso ya estaría bien. Yo siento que es poquito. Pero si está bien para ustedes, ¡súper! Seguimos con Railway Station. Railway. Railway Station. Railway Station. Railway Station. ¿Qué es esto? El ferrocarril, ¿verdad? Donde se guarda la estación de trenes. Railway Station. Railway Station. Donde tenemos ahí los trenes. ¿Qué podemos decir en descripción? Ok, en este lugar, there are lots of trains. The people used to use them to go faster to places, ¿verdad? Ellos los utilizan para ir de una manera más rápida a los lugares. Un tren es muchísimo más rápido y puede cruzar towns, puede cruzar cities, utilizando the railway station. Vamos bien? Espero que sí, si no me paran, ¿ok? Seguimos con hospital, hospital. Podemos decir hospital o si se sienten más cómodos, hospital, ¿verdad? Pero siempre se hace un énfasis en esta H, esta H sí se pronuncia, hospital. Entonces, in this place you can, uh, you can, well, you can come to this place if you're sick. Or maybe if you are visiting to a, a relative who were sick or needs an special treatment. Una, puedes, puedes venir a este lugar si tú estás enfermo. Sick. Lo vamos a escribir por acá. Just in case. Sick. If you are sick, si están enfermos. O puedes venir de visita a un amigo o a un familiar que está enfermo o necesita un eh, tratamiento especial What else? Garage, garage, garage. Esta G es como una che. Garage. ¿Qué es un garage? Um, in this place you can maybe save your car. Puedes guardar tu carro. And also you can save stuff. From your house. ¿Alguna vez han escuchado sobre las ventas de garage? En donde hay muchas personas que han guardado las cosas de su casa en esta parte de su casa, en la cochera, ¿verdad? Entonces luego hacen las ventas de las cosas que les sobran prácticamente de la casa y eso les ayuda a obtener fondos y a limpiar su cochera, garage. Entonces you can save your car eh, stuff that you don't use from your house and what else? And it's part of your house. También podemos decir que es parte de tu casa. Un eh, dato curioso, podríamos decir, ah, uh, many bands have, have been trying to what? Trying to have their first performance. In, a, in, this, in this place. la mayoría de bandas comenzaron en un garage entonces podríamos decir que la mayoría de bandas tuvieron su primer performance su primer presentación en este lugar en a garage or companies. companies very good José Luis muy bien muy bien dicho or companies y eso nos ayuda para describirlo mejor. Ok, pasamos rápidamente a la siguiente parte, porque se nos ha ido, uy, se nos ha ido volando. School, ya la conocemos, escuela right, y hemos estado hablando un poquito sobre eso, de que eh, ya ahí José Luis hizo una buena descripción del lugar. Súper. Seguimos con bus stop, bus stop, bus stop, bus stop, ¿verdad? De parada de buses. ¿Qué podemos decir about this place? Ok. Uh, maybe in this place you can wait for the bus. En este lugar esperas por el autobús, ¿verdad? Prácticamente no hay para dónde perderse. This place you need to wait for the bus. Or if you need a bus, you need to come to this place. Si, no, si necesitas un bus, necesitas llegar a este lugar. Porque si no, en algunos lugares no paran los buses. Y en otros lugares, como ya conocemos, pues en cualquier lado nos puede parar un bus. Depende, ¿verdad? It depends. Park. What about the park? Un parque. This, in this place you can go and have a picnic. Maybe play with your dog. And also you can... Uh, talk to your friends and have fun and have new friends going on here. So, a park. Está fácil, verdad? In this place, you can find lots of trees, sometimes flowers, and yeah, you can spend a whole day in a park. Puedes pasar prácticamente todo tu día en un parque. Vamos bien, verdad? Espero no haberlos dejado ahí. ¿Preguntas? Let me know. Seguimos con police station. Police station. Estación de policías. Vamos a ver. Vamos a ver. Como no los he escuchado y andan un poquito chai. Vamos a ver. Yo quiero escuchar a Verónica. Verónica, are you there? Yes, teacher. Super. ¿Cómo podríamos eh, describir the police station? Está difícil, ya sabe. Aquí pregúnteme. O sea, de la, o sea, imponen ley o imponen el orden. Nice, good job. Podemos decir: These people tries to keep an order. Ellos tra tratan de mantener, ¿verdad? Cuando decimos keep, es esta: keep an Order, tratan de mantener un orden. Very good. And also, and also, they respect, verdad? Ellos respetan the law. Ellos respetan la ley. Thank you, Veronica. You made a good job. Perfect. Keep an order and they also and also they respect the law, la ley, the law. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Súper. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Church, church, church. En casa, ¿verdad? Church, iglesia. Eso está fácil, iglesia, ¿verdad? Eh, Podemos decir también que podemos decir: uh, The people here used to gather, gather, reunir. The people here used to gather eh, to sing, verdad? To sing songs, uh, a ver, songs, and also they talk about. God. Vamos a ver. They talk about God. Dios, ¿verdad? They talk about God. The church. Ahí, hasta ahí espero que vayamos bien. Library. Esta está fácil. Library. You can find lots of books here verdad you can read them and also you can uh, use these books in your house también puedes utilizar estos libros en tu casa ¿verdad? porque a veces los prestan seguimos con clothes shop clothes shop tienda de ropa in this place you will find lots of clothes and you can buy them to have them in your closet. En este lugar encontrarás mucha ropa y las puedes comprar para tenerlas en tu guardarropa. You can find um, sometimes uh, blouses, pants, shoes, scarves, uh, what else, gloves. Uh, and so, pueden acordarse ahí de toda la ropa y mencionarla. Restaurant, a place where you can eat, un lugar donde puedes comer. Simple as that. Eat. Museum, museum, mu, esta u la vamos a pronunciar como u. Museum, museum. Qué es un museum. Ah, in this place you will find lots of art pieces. Muchas piezas de arte. Vaya ah, con eso ya lo hicimos. Lots of art pieces. And then we have zoo. The zoo. Que esa ya la platicamos ahí con Andrea. Que hicimos ahí un buen trabajo. Ahora sí, guys, estamos listos para la actividad? Espero que sí. I really hope so. ¿Sí? ¿Preguntas before the activity? ¿Tenemos preguntas sobre la actividad? Ay, qué callados venimos el día de hoy, chicos. Bueno, espero no, no, no. que. ¿No? Ok, súper. Espero que estemos ahí platicando en las Breakout Rooms. Trataré de mandarles las capturas, pero en serio espero que ustedes tengan las capturas. Así que ahorita podemos tomarle screenshot a esta y les voy a mostrar esta otra. Screenshot. Ahí tomémosle. Tres, dos, uno. A la siguiente. Screenshot. Tres, dos uno, y yo trataré de enviárselas también ahí al grupo. Ahora sí, como veo que no tenemos preguntas, los voy a mandar a las breakout rooms por about five minutes, por casi cinco minutos, para que estemos platicando. En serio, espero que estemos practicando, guys. Y I'll see you there. Vamos todos a unirnos. Click on join. Ya vamos con lo bueno. Click on join. Sí se puede. Los veo allá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Daro. Vamos, Ingrid. María Consuelo is waiting for you. Vamos, Daro. Vamos, Andrea. Eso, that, oh, you are the only one who's missing. Are you there? ¿Será que está por ahí? Vamos a stop sharing. Up. Oh, there you go. Super. Now, let's share with the group. The material. <laughs> <laughs> Hi, uh -huh. what's going on here? Nos agarró en silencio Las agarré en silencio Chan, 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 chan A ver, a ver, les voy a pasar aquí a Carmen Díaz Para ver si así pueden hablar ¿Por qué no estaban practicando? ¿Qué pasó aquí? No, no, no me he podido conectar con mis compañeros No, no Ah, ya, ya, los, ya, ya, Los micrófonos, como que no, no los tienen encendidos. Hola. Sí, Hola. Ah, pero aquí, aquí está Carmen. Bien? <laughs> Hello. Hello. Problemas con mi, con mi Inter. Ah, oh, no se preocupe. Eh, traten, si no se puede, traten por hacerlo en el chat. O eh, traten de platicar así, pero la idea es practicar, ¿sí? Ok. okay. Okay. Con quién estoy? <laughs> eh, con María Consuelo Hernández. Sí, Carmen. Sí, primero, pero bueno, primero que, que alguien este, lo describiera y nosotros adivináramos. Primero una y, y entre las dos adivinar. Bye. Ah, ah okay. Okay. Empiezo yo entonces. Bye. Bye. Ok. En display, you can. Report theft. Uh, uh, you can help for the anything problem about car accident. Um. What is this? Police station. Part. Yes. <laughs> uh <-huh>. Very easy. <laughs> <laughs> okay. Um. Veamos. Boyón, ahorita. En display. Si ah, vale, ah, okay. Yo, oh, ok. Quiero eh, en display, you can read a book. La pantalla de la. Estaba la pantalla de la figura de la. Ahí. Ahí. Exacto. Me cuesta manejar esto. Ajá, <laughs> pero pues ya es esto, pues ya tenemos ahí. La... Ok. Entonces vamos okay. a escribir ahí, ¿verdad? Escoge cuál describe. The place, the place, eh, eh, hospital. Okay. Eh, in the place, hospital, eh, working, working nurse y doctor. Okay. Eh, in place hospital, eh, ¿cómo puede decir? Llegan las personas enfermas. In place hospital, visit, eh, sí, sí. visit person people. sick. Así es. O people. People sick. Uh -huh. O sick people, no sé cómo es. ¿Eh? Eh, que la visitan personas enfermas en el place de hospital eh, visit people sick uh -huh. okay. ahora agarre uno usted y me dice de, de hecho ya había <laughs> escogido es que eh, vamos a ver Display, Display, have a car. ¿Eh? Display, have a car. Have a car. Is, mm, is caray. Yes, is caray. Está bien. Sí, sí, definitivamente. Sí, o sea, son de la realeza porque son de la realeza. Ajá, sí, correcto. Sí, Vaya, ahí. Fire station. Veamos el siguiente. Ok. The fire Tell station in the in this in this place. Is station. Fire eh, station it's station it's station Esa hace, I, hace I, an, okay. uh -huh. station. Ah, eh, station. In this place eh, eh, is the eh, people. Eh, People uh, work uh, to work uh, in, in uh, the house. Yes, this place is the house. Okay, it's my turn. Yes, uh, in this place, uh, you can send a letter or write a letter. Um, you can put a stamp of the letter. And okay. You can add an envelope. No sé si, si quieres participar no. Sí está bien. Aquí okay. le preguntaría. Eh, a cualquiera. Ah, bueno, entonces... Uh -huh. um, voy a preguntarle a Ever. Okay. okay, voy a empezar. In this place, you can find many books and also you can read in a quiet place. Okay. This place is library? Yes. Sí, creo que ya salimos, ajá, ya volvimos, qué rápido, ¿no? We're back. Welcome back. Aquí estamos. se no sintieron los cinco minutos? Fue poquito, ¿verdad? <laughs> rápido, este fue el tiempo. Sí, es que se va rápido el tiempo, pero qué bueno que sintieron rápido el tiempo. That's important. Vi que la mayoría estuvimos utilizando muy buenos ejemplos. Me gustó, me gustaron las ideas que tuvieron, guys. Eh, fue Estupendo. Y eh, también me gustó que estuvimos ayudándonos los unos con los otros. Ahí cuando tengamos problemitas de conexión, please let me know, porque a veces yo no lo veo y veo que al final eh, solo se quedó una personita en ese grupo y la tengo que mover porque no ha practicado. Así que por solidaridad a nuestros compañeros, háganme saber cuando tienen problemas de conexión. Así eh, pues hacemos que todos puedan trabajar también Pero eso nada más fue poquito Pero siempre pasa Así que please let me know Y yo voy a tratar de ahí de solventar el problema Ahora sí chicos Vamos a ver rapidito New places Y vamos a hablar también de qué tratan Por ejemplo Gas station ¿Qué es una gas station chicos? ¿Me dicen? Gasolinera eso, gasolinera, donde podemos encontrar gas of any kind. Podemos encontrar ahí gasolina de cualquier tipo. También podemos encontrar un ATM. ¿Qué es un ATM? ¿Qué me Cajero, dice? Cajeros. Eso. ¿Y alguien sabe qué significan estas siglas en inglés? Automático. Muy bien. Eh, Ese es, eso es, es un comienzo. Es un comienzo. Se los voy a escribir. Miren, okay. tengo que confesarles que yo no sabía esto hasta el día de hoy, así que no se preocupen. A toda hora. Oh, ¿Qué decía Verónica? A toda hora. Casi, casi, parece, ¿verdad? Mm -hmm. Vamos a, a ver ahí cómo podemos decir que es. Prácticamente las siglas de un ATM. En inglés sería Automatic Tailor Machine. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Ahorita les cuento. Déjenme ver el lapicito, el lapicito. Vamos a ver. Aquí está. Aquí lo tenía. Automatic. Taylor machine. ¿Qué sería? Máquina de qué? De cajero automático, prácticamente lo que lo conocemos en español. Máquina de cajero automático, machine, ¿verdad? Automatic teller machine. Ahora ya saben, ahí anótenlo, ya saben cómo lo, lo, lo pueden decir. Y ahí en casa le hacen la pregunta a cualquiera de sus familiares. Pueden decir automatic o automatic. De las dos maneras, como se les haga más fácil. Automatic Teller Machine. ATM. ¿Y este para qué es? Para withdraw money. Withdraw. ¿Qué es esto? Retirar. Withdraw, Tirar retirar. Dinero. Retirar dinero. Sí, exactly. Seguimos. ¿Qué más tenemos por aquí? Supermarket. Supermarket. Este ¿cómo, cómo sería en español, guys. A mí ya se me olvidó. Supermercado. Super. ¿Qué más podemos encontrar en un supermercado besides the pampers, meat, pampers drink? Meat. ¿Qué mm. más encontramos? Food, vegetables. Fruits, vegetable. Eso. Food, vegetables. Eso. Automaticos. También hay ATMs. Sí, exactamente. Yeah. Very good. <laughs> Excelente, ya ven. Ahora sí, han venido más platicadores. Me encanta. Then we have drugstore. Drugstore, ¿qué es esto? es farmacia. Como... Farmacia. Farmacia. Una farmacia, very good En donde encontramos medicine para hacer cough drops. Se acuerdan de lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Qué recuerdan de medicina? Aspirina. Aspirina. Aspirins. Aspirin eso cough syrup, cough very good, el jarabe para la tos, ¿verdad? muy que día podemos hallar las las primeras cuatro en la misma gas station. también, sí, ¿verdad? las gas stations ahora tienen prácticamente de todo. ¿qué más podemos encontrar aquí? restaurant, un restaurante, ¿verdad? food and drinks comida. Okay. Eso. Una post office. Eso ya hablamos de esto. Varios lo estuvieron utilizando. Letters, packages. Letters. Excelente. A bank. Un lugar donde you can pay your bills. Bills. ¿Qué son las bills? ¿Qué serán las bills? Los recibos. Los o facturas. recibos. Los recibos o facturas. Muy bien. The bills. Loans, que pueden ser créditos. Loans son esos créditos o las deudas también, ¿verdad? Bookstore. We can find books, magazines, chocolates. Department store. No vamos a decir tienda de departamento. Vamos a decir estos son almacenes grandes. Department store. Makeup, podemos encontrar maquillaje, verdad. Shoes, clothes, de todo. Ahí sí encontramos de todo, en un gran almacén. Market, natural flowers, flores naturales. ¿Qué más? Pupusas, ¿no? ¿Qué más encontramos en un market? What else can we find in a market? Mm -hmm. Bread. Bread. Muy bien. Esto era para que lo practicáramos en grupos. Eh, de los lugares que más que todos nosotros visitamos, pero creo que lo vamos a dejar para el día de mañana, porque guys, se nos ha ido el tiempo volando. Así como me dijeron que se le fueron los cinco minutos. Me gustaría saber si we have some questions, tal vez sobre la plataforma, o tal vez que les gustaría hacérmelas llegar a mí. Do we have questions? Vamos bien, so far. Espero que sí, guys. Sí, Solo Gustavo. una pregunta. A ver, Gustavo, hágala. En la plataforma, eh, ahí he observado que dice de subir las discusiones. En eso, pues no he puesto nada. ¿Cuál sería la situación ahí? Eh, eso es más que todo cuando usted está viendo los videos, ¿verdad? Ajá. Bye. en las discusiones es para que ustedes escriban algo. Usted puede escribir, por ejemplo, a veces le dicen, escriba eh, qué recuerda de un lugar que ha visitado. Entonces usted escribe una oración o lo que recuerda del lugar que ha visitado. Y ya los demás escriben también y comparten. Esas discusiones en realidad es como un compartir. Usted escribe lo que entendió sobre el video, pero la idea es que produzca en escritura también, para que ahí vaya, se vaya dando cuenta cómo se escriben las palabras y todo. Así que esas discusiones ayudan mucho. Puedes puede utilizarlas. Ah, por ahorita he estado así como decimos con el corvo, pasando de más No, está bien, Gustavo. Vamos a, vamos a hacerlo de esa manera. Ahí escriben ahí lo que se, se acuerdan y les va a ayudar bastante. ¿Otra a pregunta? Usted, gracias. you're welcome See si no hay más preguntas guys i'll see you tomorrow tuesday so have a see good night see you tomorrow have a good see night tomorrow. Tomorrow.